Jorge es uno de los miles de clasificadores informales que viven y trabajan de la basura en la periferia de Montevideo y que utilizan los cursos de agua como cañadas o arroyos para desechar los residuos que no pueden clasificar. Y en mi predio estaba lleno de basura y eso, y había basurero. Hasta que llegó la intendencia y me hicieron limpiar. Nosotros clasificamos, lo que no servía tirábamos para el arroyo. Y no se podía tirar el arroyo. Y eso porque empezaba a dejar y venía el camión, apartaban y me iban dejando y van juntando. Los asentamientos que se han formado en las márgenes de los arroyos y cañadas en Montevideo son una de las causas de muchos basurales que se han creado. Montevideo tiene un sistema de cuencas que atraviesan el departamento. Un estudio de la intendencia arrojó que por cada curso de agua existía un basural. En el barrio Bajo Valencia, ubicado en el cerro de Montevideo, conviven viejos asentamientos con urbanizaciones. No solo era el problema la basura, sino el espacio que nosotros teníamos verde, que queríamos recuperar, porque como antiguamente era un espacio de recreación, queríamos volver a tenerlo. Tengo 40 años, pero en mi adolescencia o en mi niñez me bañaba en esa cañada, o sea, era un espacio donde nosotros jugábamos. Y logramos captar la atención de la intendencia y estamos en una etapa que la intendencia está dándole fuerte en lo medioambiental y creo que fue uno de los puntapiés en el cual a nosotros nos viene muy bien porque, nada, recuperamos parte del espacio, está llegando menos basura. El programa Áreas Liberadas del municipio promueve y posibilita el cuidado de los ecosistemas departamentales mediante la limpieza, recuperación de cursos de agua y espacios contaminados por residuos. En un año de trabajo, la Intendencia Municipal identificó más de 658 puntos, entre cursos de agua afectados, basurales endémicos y sitios de acopio informal de residuos. A veces se trata de difundir un mensaje de que, digamos, el sitio natural de un basural es donde hay pobreza. Y no es natural en la medida que ningún ser humano quiere vivir al lado de un basural. Y la prueba está que cuando ven que nosotros tenemos una respuesta, que vamos, ahí se suman los vecinos. Hay gente que pesca para comer ahí, para comer medio mundo y eso. Hacer un parque, aprovechar ese arroyo, acá en cancha para chicos, para grandes, se puede poner mesas allá abajo, árboles, y recuperar eso ahí. Yo estoy muy orgullosa de este proyecto. Porque frente a algo que parecía imposible, logramos conformar un equipo que se amplió con los vecinos y que de a poco estamos cambiando la realidad, protegiendo el agua, ¿no? Muchos espacios estamos tratando de reconvertirlos, donde esto aquí antes era un basural. La vista que hay detrás de mí es muy hermosa, entonces de este lado vamos a poner bancos para que se vea esto y una suerte de jardín lineal. Y bueno, y los vecinos encantados porque a partir de ahora tienen un jardín frente a la casa. El objetivo de este programa es actuar sobre el entorno. Para ello, la intendencia realiza recorridos semanales por diversas zonas. Pero el éxito de estas políticas requiere también del compromiso de los vecinos. Esta de la cañada donde se sacaron 3.000 toneladas. 3.000 y pico de toneladas en un año. O sea, sacamos 3 millones de kilos de basura en un año, ¿no? Y me dicen, me dice el equipo que siguen viniendo acá a sacar basura. Parecería ser que cada vez hay menos. En la zona solo existía un sistema de recolección por contenedores que se ubican en los bordes de la cañada. Cuando a los vecinos el contenedor les queda del otro lado, tiran los residuos a la cañada misma. Así es que hubo que iniciar una campaña desde la comisión vecinal para hablar con los vecinos y cambiar los hábitos. Federico Baraibar, especialista en gestión de residuos y gestión ambiental, es actualmente asesor del Ministerio de Ambiente, contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El basural es un síntoma de un problema, o de, en realidad de varios problemas que vienen de atrás, ¿no? En las causas y en las soluciones profundas o las soluciones de fondo, siempre encontramos la misma carencia o el mismo desafío, que es la falta de educación o la necesidad de educación, ¿sí? Y cuando los vecinos que generan el problema son parte de la solución, mucha gente critica, no, ese tiene que ser trabajo de la intendencia, cuando yo ahí discrepo completamente. Cuando el barrio participa de esa solución, la limpieza se mantiene muchísimo más. El programa Áreas Liberadas ha retirado en su primer año más de 50.000 toneladas de basura de ríos, arroyos y cañadas
lo que equivale a 4 canchas de fútbol. Lo primero para articular es estar, hay que estar. Y por eso los equipos nuestros vienen, hablan con los vecinos y después trabajan. Porque no es solo venir a hablar, vienen con las máquinas, tienen unos desafíos enormes, porque hay lugares donde el brazo de una máquina no puede llegar porque el arroyuelo o la cañada es más larga. Es un trabajo permanente compartido, es participación por el ambiente. Esto es el ambiente, el hábitat, la vida de la gente. También hay un tema de inequidades, ¿no? De desigualdades en el territorio. Que un uruguayo viva a los márgenes de un arroyo, en un asentamiento irregular, un rancho de chapa, que la pasa malísimo en estos momentos donde tenemos problemas con el agua. Entonces, pedirle a esos uruguayos que sean consistentes, que sean conscientes en la gestión de residuos, es como que no llegamos a cubrir las necesidades básicas de la pirámide de necesidades para pedirle un tercer o cuarto orden de necesidades, ¿no? O sea, no, por favor, clasifica tus residuos. No, ¿de qué me estás hablando? Si vivo, no tengo agua, no tengo saneamiento, no tengo electricidad, no tengo nada, y así me trata mi comunidad, así me trata el Uruguay. En el caso de Jorge, la fiscalización de la intendencia dio un resultado positivo, aunque ahora su realidad económica es incierta. Su objetivo es reconvertirse en transportista de residuos, con habilitación del gobierno de la ciudad, y así encontrar una salida laboral en la formalidad.